Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a aprender a cómo cambiar el nombre de una pieza a un ensamble dentro de SolidWorks. Vamos a ver cuáles son los dos métodos que se utilizan para poder hacer el cambio de nombre de una pieza o de un ensamble, y además vamos a ver cuáles son las diferencias que tiene un método con respecto a otro y la importancia de poder cambiar el nombre de una pieza a un ensamble aquí dentro de SolidWorks. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a aprender a cómo cambiar el nombre de una pieza o de un ensamble de forma correcta dentro de SolidWorks. Y para esto vamos a trabajar con un ensamble de ejemplo. Muy bien, tenemos aquí el ensamble de las poleas que utilizamos para el video de cadena, cómo hacer una cadena en SolidWorks. Y bueno, entonces aquí nosotros tenemos este ensamble. Este ensamble consta de 5 piezas, que es el tablero que tenemos aquí, y tenemos las 4 poleas, que son 2 de 250, una de 400 y una de 75 milímetros de diámetro. Entonces, cada polea en el nombre de la misma lleva la medida o el tamaño de su diámetro. Entonces, bueno, aquí nosotros, supongamos que si nosotros quisiéramos cambiar el nombre de cualquiera de estos 5 componentes, tenemos dos formas de hacerlo. Una es directamente cambiar el nombre directamente en SolidWorks, y la otra es cambiándolo desde la carpeta de donde tenemos alojado las piezas del ensamble, pero no modificándolo de forma tradicional o mediante el método de Windows, que es clic derecho, cambiar nombre, y pues cambiamos el nombre. De esa forma no aplica. Entonces, bueno, aquí ahorita lo que vamos a hacer es vamos a cambiar el nombre de alguna de las piezas dentro de SolidWorks. Y para eso lo que voy a hacer es me voy a ir aquí a opciones, y aquí dentro de opciones me voy a ir a Feature Manager. Una vez dentro de aquí de Feature Manager, me voy a ir a esta pestaña. En este caso yo la tengo activada, que es permitir el cambio de nombre de archivos de componentes desde el gestor de diseño de Feature Manager. Si ustedes no lo tienen activado, tienen que activar esa casilla. Entonces le damos a aceptar y listo. Con esto nosotros activamos la opción de poder cambiar el nombre de cualquier pieza o ensamble dentro del mismo SolidWorks. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a, por ejemplo, la polea de 75. Si yo le doy doble clic, puedo cambiar el nombre. O también seleccionándolo simplemente una vez y presionando F2, puedo cambiar el nombre de la polea. Entonces aquí lo que vamos a hacer para que puedan ver cómo funciona el cambio, voy a abrir la carpeta contenedora donde tengo tanto el ensamble como las piezas del mismo ensamble. Entonces aquí lo abro y bueno, aquí estamos ya dentro de la carpeta contenedora donde tenemos el ensamble de las poleas y tenemos las 4 piezas que componen el ensamble. Entonces, bueno, aquí yo voy a modificar el nombre de la polea de 75 desde el mismo SolidWorks. Entonces, minimizo la pestaña y ahora me voy a ir a la polea de 75, cambio el nombre y le voy a poner polea de 75 milímetros. Así lo vamos a dejar. Entonces, le damos simplemente a aceptar y pues como pueden ver cambia el nombre de mi pieza. Pero si yo me voy a la carpeta contenedora, vamos a ver que la pieza aún no cambia el nombre. Esto se debe a que nosotros debemos de guardar el ensamble para que pueda efectuarse y actualizarse ese cambio. Entonces, si yo le doy aquí en guardar, aquí me va a decir que se va a modificar la pieza de 75, la polea de 75. Entonces le doy guardar. Y si yo me regreso a la carpeta contenedora, podemos ver que el nombre cambia a polea de 75 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma muy fácil de poder cambiar el nombre de las piezas dentro del mismo programa de SolidWorks. Y bueno, entonces aquí nosotros podemos hacer lo mismo con las otras 3 poleas, o bueno, en este caso los otros 2 tipos de poleas que tenemos. Entonces nos vamos aquí a la de 400 y le vamos a poner
polea de 400 si agregamos la doble M para indicar que es milímetros. Y lo mismo con las poleas de 250. Entonces guardamos y listo. Entonces nos regresamos a la carpeta contenedora y fíjense, ya cambió el nombre de las piezas que yo quise. Aquí, bueno, este es uno de los métodos. Es un método bastante sencillo, bastante práctico y muy fácil de usar. Aquí ahorita vamos a ver cuál es la desventaja que tiene utilizar este método. Para eso lo que vamos a hacer es agarrar la misma polea de 75 y le vamos a crear un plano. Entonces le damos crear dibujo desde pieza y pues bueno, vamos a colocar nuestras vistas. Así. Entonces aquí nada más acomodamos las vistas de nuestro plano y no le vamos a hacer nada al plano, simplemente lo vamos a guardar. Y pues lo vamos a guardar dentro de la misma carpeta. Entonces le damos guardar y listo. Entonces aquí, bueno, creamos esta polea, es la única que tiene dibujo. Entonces, si yo modifico esta pieza, el nombre de esta pieza, por ejemplo, la regreso a como estaba, polea 75, así, y le doy guardar y actualizo. Si yo quiero abrir el dibujo, no me lo va a abrir de forma automática. Me va a abrir una ventana emergente donde tengo que yo buscar el plano al que quiero hacer referencia. En este caso, pues es el único plano que tengo aquí en la carpeta. Entonces le doy aceptar. Y aquí me marca una advertencia de que no se encuentra el dibujo. Tengo que buscarlo. Tengo que buscar el archivo del cual se desprende el dibujo, que es la polea de 75. Entonces le doy a aceptar y pues el plano me lo mantiene intacto. Pero nos surge este detalle: si nosotros utilizamos este método de cambio de nombre, que es dentro del mismo SolidWorks, tenemos que hacerlo antes de crear el dibujo, el plano de las piezas que vayamos a cambiar el nombre o del ensamble, porque es lo mismo para los ensambles. Entonces tenemos que asegurarnos de tener bien seguro el nombre que le vamos a asignar a nuestra pieza para poder crear el plano, ya que si nosotros creamos el plano y después queremos modificar utilizando este método, pues vamos a perder más tiempo porque tenemos que buscar la pieza dentro de la carpeta contenedora. En este caso no se perdió mucho tiempo porque son muy pocas piezas y tengo bien identificada cuál es la pieza a la que se está haciendo referencia. Pero ya en un ensamble de más de 500 piezas, pues se vuelve un poquito más laborioso estar buscando la pieza a la cual se le cambia el nombre para poder actualizar el plano. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es utilizar el otro método de cambio de nombre. Entonces, para eso me voy a la carpeta contenedora, dejando la polea así como está, de 75, con este nombre, y me voy a ir a la carpeta contenedora. Y ahora aquí, lo que voy a hacer es, voy a regresar el nombre. Así. Guardamos para actualizar. Y bueno, mira, fíjense, lo voy a abrir de una vez. Voy a abrir dibujo. Y miren, ya, me lo abre sin ningún problema. No me abre ninguna ventana emergente, ninguna advertencia, porque el nombre de la pieza es igual que el nombre del plano. Entonces ahí no hay problema. Entonces, si yo quiero cambiar el nombre de una pieza ya teniendo yo el plano, lo que voy a hacer es irme a la carpeta contenedora y aquí me voy a ir sobre la pieza de polea, le voy a dar clic derecho y ahora me voy a ir a esta pestaña que dice SolidWorks. Aquí me va a desplegar estas opciones, que es abrir, empaquetar o pack and go, cambiar nombre, reemplazar, mover y ubicaciones de archivo. Me voy a ir a cambiar nombre y aquí dentro de esta ventana que me abre yo voy a poder cambiar el nombre y voy a saber qué piezas se van a qué piezas les va a afectar el cambio de este nombre. Entonces aquí lo que voy a hacer es voy a eliminar los milímetros y lo voy a dejar así como estaba, polea 75. Le doy OK. Aquí me marca una advertencia. Esto es porque SolidWorks está abierto. Para poder hacer el cambio del nombre con este método, tengo que cerrar
SolidWorks. Entonces me regreso aquí a Solid, lo cierro, le doy aceptar y vuelvo a hacer el, vuelvo a darle aquí en OK para actualizar el nombre. Y lo mismo va a pasar con el plano. Entonces le doy clic derecho, me voy a SolidWorks, cambiar nombre y aquí voy a elimino los milímetros y elimino la y queda en polea 75, le doy OK y listo. Entonces, para poder comprobar esto, tengo que abrir SolidWorks. Entonces, abro el ensamble de la polea. Actualizamos. Y listo. Miren, ya tenemos aquí la polea con el nombre actualizado. Y si yo abro el plano, me lo abre sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, este método, este otro método, nos permite modificar igual el nombre, pero pues sin la necesidad de tener el SolidWorks abierto. Además, con este método, nosotros podemos revisar qué piezas se van a ver afectadas por el cambio del nombre. Además de piezas, también podemos ver a qué planos se va a afectar el cambio de nombre. En este caso, bueno, a mí me gusta más utilizar el primer método que les enseñé, que es el cambio de nombre directo desde SolidWorks. Entonces, lo que yo hago es, hago todo mi diseño, y ya cuando el diseño está listo para sacar planos, asigno los nombres de manera correcta. Entonces, bueno, conforme uno va diseñando y el ensamble se va volviendo más complejo y así, pues va asignando, bueno, en mi caso yo asigno nombres de manera provisional. Y a la hora de ya tener el ensamble listo para poder sacar dibujos, les asigno ya el nombre correspondiente, dependiendo pues, de las formas de trabajar que tengamos en la empresa, ¿no? Entonces, pues ya le asigno el número de proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, ya una vez que hago la actualización del cambio de nombre y estoy seguro de que ese nombre va a ser, procedo a sacar planos. Y ya si en algún caso tengo que hacer el cambio del nombre de una pieza con plano, pues utilizo el otro método, que es desde la carpeta donde se encuentra el archivo y modifico ahí el nombre. Entonces, pues estos dos son los métodos que existen para poder cambiar de nombre a una pieza o a un ensamble dentro de SolidWorks. Vamos a cambiar el nombre a la polea, al ensamble de la polea. Se lo voy a cambiar desde aquí. Entonces, le voy a poner aquí, ensamble, polea final. Le doy aceptar, guardo. Y no me afecta, en este caso, al hacer el cambio del nombre del ensamble, y este no tiene plano, no me afecta al nombre de al plano de la polea que de la polea de 75. O sea, este cambio que yo hice no va a afectar. Si yo lo abro, pues aquí lo vamos a tener. ¿De acuerdo? Entonces, pues así es como nosotros podemos cambiar el nombre a una pieza o a un ensamble de forma correcta con SolidWorks. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete. Sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Recuerda que estoy en Facebook, Instagram y TikTok como Diseño Mecánico JC. Además, recuerda que tenemos las asesorías personalizadas, donde tú me puedes contactar para resolver alguna duda o problema que tengas con algún diseño mecánico, ya sea a nivel profesional o escolar. Tú mándame un mensaje y yo con mucho gusto te ayudaré a resolver la duda o el problema que tengas. Así que sígueme en todas las redes de Diseño Mecánico JC. Y bueno, nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. ¡Hasta luego!